Donald Trump en una medida para evitar que siguiera una investigación sobre cómo Rusia pudo haber intervenido en las elecciones presidenciales del pasado año. Por lo menos eso es lo que él asegura. Luego de este testimonio, ¿qué se espera pueda ocurrir? Bueno, precisamente nos acompaña un experto para hablar sobre el tema. Licenciado, ¿cómo está usted? Saludos. Y usted, saludos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, licenciado, ¿qué se puede esperar después de esa vista donde se entrevistó a Comey? Mucha gente estaba esperando el inicio de un proceso para sacar al presidente, pero no estoy muy seguro de si eso va a ocurrir. Bueno, buenas tardes a todos. En efecto, yo entiendo que sí y tengo que explicar por qué. Hay ciertos statements o declaraciones que hizo el señor Comey que dan pie a que pudiera iniciarse el proceso de residenciamiento designando un fiscal especial independiente. El primero, el señor Comey desmintió totalmente las declaraciones que hizo el señor Donald Trump en su contra. Segundo, mencionó para una frase directa que dijo el señor Donald Trump específicamente sobre "You should let this go", refiriéndose a la investigación de Rusia a las elecciones. Tercero, inclusive el propio presidente le dijo que cambiara el nombre de la investigación a subject matter o a situación, o de manera que no se entendiera que había una investigación corriendo. Y por último, hubo una vista ejecutiva donde no hubo acceso a la prensa y no sabemos qué realmente fue lo que ocurrió en el Senado el pasado jueves. Así que lo que puedo inferir, aunque son delitos específicos, el hecho de inferir de que hay una obstrucción a la justicia a través de prueba circunstancial y a su vez el hecho de exigirle directamente al exdirector del FBI, Comey, de que retirara la investigación, y que a su vez también Comey reconoce de que Rusia sí tuvo que ver con la elección de Estados Unidos, entiendo que va a iniciarse un proceso. Ahora bien, como usted ha dicho, esto es lo que dice Comey versus lo que diga el presidente, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo eso puede dar paso a un proceso de seguro para sacar al presidente? Porque el presidente siempre hizo hincapié si Comey estaba grabando o no la conversación. Si el fiscal especial independiente que se designe solicita que se produzcan algún tipo de grabación que tenga Casablanca sobre esta conversación y el presidente se rehúse a hacerlo, como ocurrió en la época del Watergate, podría ser que implica una obstrucción al proceso o una admisión de la acusación de Comey. Es que los va a tener que la negativa en producir las grabaciones. Va a tener que producirlo. Y si no los produce es porque los destruye. Así que sería una admisión de la acusación. Usted lo interpretaría así. Si no entrego la grabación es porque lo que dijo el hombre es cierto. Eso fue lo que pasó con Nixon en la época de los 70, donde se le solicitaron unos tapes y el individuo se rehusó a darlos, trató de destruirlos, algunos no los pudo destruir. Y nunca se supo lo que decían los tapes y por eso tuvo que renunciar una vez se hace referido para residencia. Ahora bien, mucho de esto es un proceso político, ¿verdad? El proceso comienza en el propio Congreso, que está dominado por los republicanos, que son miembros del partido del presidente. Sí, pero ¿usted cree que hay ambiente para mover la cosa desde el Congreso? No funciona como el partidismo en Puerto Rico. El Partido Republicano tiene dos vertientes, el establishment, que son las personas de poder económico y político. Claro. Y están las personas que Donald Trump movió, que son las personas blancas, caucásicas, de conservadores, republicanas, etcétera, que son mayormente del sur de Estados Unidos, que son los common person citizens. Y no son parte del establishment. Que no son parte del establishment. El establishment está bien molesto con Donald Trump porque Donald Trump ha podido generar muchos ingresos a través de su presidencia en estos ¿Usted meses. ¿Usted cree que están locos por sacarlo? Yo no tengo duda alguna de que eso es lo que es. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad y lo que venga después en términos de la investigación. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un tema interesante que estoy seguro continuará ocupando titulares. Seguimos con más de Noticentro.